Bueno, Chiquín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Tahuil, el hombre del día en las transmisiones. ¿Cómo le surge la idea de hacer un museo, de guardar todas las cosas desde hace muchísimo tiempo y hoy en día tener la gente la posibilidad de recordar aquí en este lugar un montón de cosas que no existían en otras partes de Totoras? Bueno, yo realmente me inicié juntando cosas del año 1934, cuando fui al servicio militar. Y cuando vine yo traje muchas cosas de allá, todas mis fotografías, todas esas cosas. Y entonces empecé con un cajoncito guardando eso, ¿no es cierto? Y después empecé desde ahí, sí, seguía guardando cosas hasta el año 1970, ¿no? que formé el Tío Chiquín. Lo que vos me dijiste recién de cómo yo junté esto del museo acá. Bueno, en esa forma, todos los años, yo todas las cosas que veía, como yo estuve en varias comisiones, ¿no es cierto? En la rural, en el Expo 70, en la iglesia, cuando estuve 20 años de presidente de la subcomisión de la iglesia, cuando se hizo la torre, cuando trajimos las campanas de San Carlos Centro, y cuando se fue a comprar reloj a la iglesia, a Rosario. En fin, y después todos saben muy bien de que yo me inicié en Totoras Juniors del año 1924, cuando se fundó prácticamente. Uh-huh. ¿Recuerda qué fue lo primero que guardó? Bueno, sí, todas las cosas que yo pude recopilar del servicio militar. Yo lo hice en Campo de Mayo. Yo tuve dos suertes por estar en Buenos Aires. Porque vino el Graf Zeppelin por única vez en la Argentina y casualmente bajó en Campo de Mayo. Y nosotros, la compañía nuestra de artillería, era la encargada de bajarlo, porque ese no era como los aviones que aterrizaban en pista. Ese venía y se paró a una altura como de 200 metros y tiraba como 10 o 15 sogas, ¿no es cierto? Entonces nosotros estábamos preparados una semana antes, allí en Campo de Mayo, para tirar la soga esa y bajarla. Y eso yo lo hice con el Graf Zeppelin, que eso es una historia para mí sagrada, porque realmente nunca vino más, porque acá quedó media hora y después se fue a Brasil, donde tenía el lugar para aterrizar. Y segundo lugar fue el Congreso Eucarístico del año 1934, que vino representando al Papa, el Cardenal Pacelli, que después fue Papa Pío VI también, no, Pío XII. Y había 2 millones y pico de personas comulgando. Llevaban las hostias con auto a 20, 30 cuadras sobre la avenida Balbiar. ¿Y cómo llega Chiquín a juntar las cosas de Totoras, de la ciudad, recogerlas, acomodarlas y que la gente tenga la posibilidad hoy en día de ver la historia de Totoras en un solo paseo por su museo? Sí, bueno, yo lo fui siempre remodelando y acomodando las cosas de acuerdo a lo que tenía, ¿no es cierto? Pero ahora, ya llegando a la tercera edad, entonces yo ya estoy en ninguna actividad, ¿no es cierto? Ni del club, que podrían decir que a lo mejor estuve siempre en el club, no es así tampoco. Yo no estoy ya en actividad, sigo siendo simpatizante como todo, ¿no es cierto? Y entonces, ahora, en estos últimos, en este último año, lo quise hacer para que se pueda ver, porque acá están todas las instituciones de Totoras, todo lo que yo pude conseguir en carpeta, ¿no es cierto? Y con número. Y eso, si alguien tiene de todos los números que vamos a nombrar, no sé si después de esto, ¿no es cierto? Sí, después. Lo puedes hacer llegar acá, que yo tengo la carpeta abierta y se pone en el casillero que le corresponde esa carpeta de la institución. Como ser toda la escuela, los clubes, todas las actividades que tengo el índice, que también si lo podemos también pasar para que se vean las cosas que hay, para que así puedan cada institución, si tienen la intención, si quieren, ¿no es cierto? No hay ninguna obligación de nada. Pero también le van a quedar en el recuerdo a ellos, porque yo esto voy a tratar por todos los medios, con mi familia, con mi nieta, de que lo conserven, ¿no es cierto? Porque dice prácticamente, es una cosa para conservar. Exacto. Espero, yo no lo voy a ver con toda seguridad, pero que todo
para el progreso de Totora, que realmente sigan construyendo como están haciendo ahora las dos instituciones y que se porten siempre bien y que dejen de un lado esos 20 hinchas que van a la cancha y que dicen cualquier cosa. Eso le hace mucho mal al daño, le hace daño al club también. El fútbol es así, ¿qué va a ser? No sé, ¿qué otra cosa más quería...? No, simplemente, Chiquín, felicitaciones por toda esta obra y por adelantado, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Y yo felicito a Canal 4, porque realmente cada vez, cada día se están haciendo cosas nuevas. Y bueno, ya te digo, creo yo que Totora es uno de los pocos pueblos que marcha muy bien. Tenemos, en este momento, no soy de ningún partido político ya, ¿no? Pero realmente el intendente que tenemos ha hecho muchas buenas obras y los que vendrán también la harán, porque ya, y esperemos que ganen todas las cosas bien y que sea un futuro para el bien de toda la juventud, los chicos y los grandes, ¿sí? Y que la gente visite el museo más seguido. O que lo bueno, visite. Como es, yo no sé si interesa mucho o no, no le puedo decir, pero qué sé yo, es una satisfacción mía de poder dejar algo que creo que lo van a cuidar, por lo menos, tengo promesas de mi familia, y bueno, algo puede favorecer en algo.